Bueno, vamos a hacer el ingreso a la página web de la Alcaldía Municipal de Tumaco. Entramos por Google o cualquier navegador que usted tenga en su casa y escribimos en el buscador Alcaldía de Tumaco. Ahí la podemos ver, Alcaldía de Tumaco. Le damos clic. Nuevamente aquí. Y ahí nos aparece la página de la alcaldía. En esta primera parte podemos ver acá, están todas las opciones que puede tener el ciudadano para ingresar. Yo creo que puntos que nos interesan, participación ciudadana para las personas que quieran opinar en el foro o en las encuestas. Luego en otro video hablaremos de esa parte. Vamos a enfocarnos por ahora en la parte de la información, lo que aparece a diario, de noticias, de interés, lo que tiene que ver con la administración municipal, en este caso del ingeniero Julio Rivera Cortés, alcalde de Tumaco. Aquí en esta parte, como ustedes pueden ver más o menos a la mitad de nuestra página, se encuentra las noticias, está ahí bien con su título bien grande para que podamos identificar, y para ir viendo qué noticias hay podemos darle clic acá abajo o simplemente en esta flecha que va hacia la derecha o esta que va hacia la izquierda. Ya aparecen todas las noticias que se han ido publicando, actualizando, se actualiza esta página a diario, como ustedes pueden ver, por fechas. Y si queremos ver qué información contiene la noticia que estamos viendo, simplemente nos ubicamos sobre ella, le damos clic y de esa forma ingresamos la nota completa. Podemos visualizarla, podemos leerla y enterarnos de lo que pasa, que es nuestro derecho como ciudadanos estar enterados de todo el quehacer de la administración municipal de Tumaco en este caso. Bueno, esa es la parte de noticias. Luego estaremos en otra oportunidad mirando otro tema importante. Quedamos pendientes de entrar a lo que es la participación ciudadana en foros y encuestas.